Hola, som en Ricard, en Xerac, l'Ingrid i jo, l'Olga, i venim a fer una entrevista a en Doro, que ve de Romania, a mi va mirar aquí a Catalunya. Doncs bé, sabem que, que vens de Romania i això, però més o menys de quina zona vens i... Pues eso es de la parte del norte de Rumanía, de la provincia de Maramureș, se llama la provincia, que es muy al norte de Rumanía, cerca de Ucrania, cerca de Ucrania, ya, del pueblo donde vivía yo antes de venir aquí. Hay unos 50 kilómetros hasta llegar a Ucrania, o sea, donde... Nosotros teníamos una expresión cuando éramos pequeños y miramos la mapa de Rumanía en la escuela, cuando colgamos el mapa, como es la parte de más arriba, siempre decíamos, yo vengo de donde se cuelga el mapa. ¿Y cuándo fue que estás aquí? Pues desde septiembre de 2007. O sea que hablamos ya de 10 años y medio. Casi 11. Sí. Este otoño cumpliré 11 años de España y Cataluña. Es verdad. Mucho tiempo. Pasa rápido. Pasa rápido. Sí. ¿Y cómo t'has adaptat bé aquí a Catalunya des del principi o va costar...? A ver... Ràpido no podia ser que ràpido. És que és difícil. Porque... A ver, era joven también, tenía 19 años a venir aquí. He dejado atrás, pues, amigos, una comunidad, familia, primos, todo, ¿no? Y al principio cuesta, cuesta hasta empezar a entrar ya en el mundo de aquí, empezar a conocer gente aquí, empezar a hacer amigos aquí. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo. Sí, y ahora tienes dos hijas. Sí, 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 sí. Aquí he conocido a unos cuantos años después de llegar aquí, he conocido a mi pareja de ahora, se llama Maite, y tengo dos hijas, una de 5 años y una de 2 y medio. Se llaman Julie y Elise, que son los nombres que son en francés, porque mi pareja es medio catalana, medio francesa. Es una mezcla original en nuestra casa. Sí, un poco de todo. ¿Y cómo es que vas a decidir venir cap aquí a Cataluña? Bueno, la verdad que yo cuando he acabado el Instituto de Rumanía, ya tenía pensamientos de salir del país. Y porque quería salir del país, darme un par o 3 años fuera, ganar dineros y luego volver a mi país para hacer la universidad. Y no tenía claro dónde ir exactamente. Primero quería ir a Inglaterra, pero en aquellos tiempos era complicado Inglaterra debido a problemas de papeles y visados y esto. Y al final mi padre vino aquí y después de un tiempo dijo, pues vente tú también aquí. Y bueno, tengo a mi padre que estaba aquí. Y pues vine aquí pues debido a esto, porque estaba mi padre aquí y además me parecía, no sé, el idioma y español, porque la verdad es que cuando vine aquí ya sabía las diferencias de Cataluña, de España, todo esto, pero no los veía como tan, no sé, la diferencia de idioma, por ejemplo, no sabía que es tan grande, pensaba que son más o menos cosas parecidas, ¿no? Sí. Y pues digo, bueno, español, ya lo he oído 1000 veces por la tele, y ya lo aprenderé rápido, más fácil, y... Decidí venir aquí. Et volíem demanar també si trobes molt a faltar Romania o cada quan hi vas, si hi vas sovint o no. Antes iba más a menudo a Romania. Ahora con las pequeñas es más complicado, porque entre trabajo y las niñas y todo, y el dinero y todo, pues es más complicado. Antes solía ir 2 o 3 veces al año a Romania, sobre todo en verano, en Navidad. Siempre lleva Navidad, porque ya nos acostumbres mucho las de Navidad de Romania, que me gustan mucho. Y vamos siempre. Ahora pues vamos menos, una vez al año, una vez al año y medio, para decir algo, desde que tenemos las niñas, porque bueno, es más complicado. ¿Y cuando le vas a decir a la teva familia que volías venir aquí a Cataluña? A ver, tristeza. Al principio de tristeza. Sí, normal. Porque, bueno, separarte así de la familia, y supongo que esto a toda la gente le pasa que viene aquí a vivir, ¿no? Que deja familia ahí atrás. Pero tristeza y alegría también, por un lado, porque si vienes a una vida mejor y te va bien, y vives bien y puedes tener un futuro mejor de lo que puedes tener ahí, pues a largo plazo, no sé, cuando seréis mayores, tendréis críos, lo entenderéis que aunque los hijos estén lejos de ti, si están bien, pues estás contento, ¿no? Es un poco, es así. Y bueno, sí, después de un tiempo,
Han visto que va bien aquí, han venido a visitarme aquí, han venido mis abuelos, han venido mi madre, han venido a visitarme, ¿sí? Y ahora vienen amigos, voy llamando a algún amigo siempre, oye, vente a verme, no sé qué, va, muy bien. Y bueno, tengo gente que me viene visitando, tengo algunos amigos ya que éramos amigos de antes ahí, que unos cuantos años después de venir yo aquí, les he abierto la puerta, les he dicho tú, si queréis venir por aquí, eso, pues han venido aquí, tengo unos amigos. Sí, que tengo dos amigos que viven en Vic, que son amigos míos de infancia. Entonces, es más fácil también la vida aquí. Ya no soy, bueno, cuando ya tienes a alguien que lo has tenido amigo desde infancia y lo has perdido unos años, que al principio estaba solo, y luego se han venido aquí conmigo, estás más en contacto con el mundo que he dejado atrás. Al principio has dicho que tenías pensado tornar allá al cap de 3 años o así. Sí. ¿Y por qué al final te vas a quedar aquí? Bueno, la razón es sencilla, mi enamorado. He conocido a una chica, a Michael, mi pareja, un año y medio después de venir aquí. He conocido a Maite y al principio ha sido, bueno, va, a ver qué pasa. Y luego ha ido pasando el tiempo y cada vez el lazo ha sido más fuerte. Y al final, pues mira, he dicho, pues mira lo que hay. Te quiero mucho y irnos ahí no puede ser, porque no te voy a sacar de aquí y decir que vengas conmigo ahí. Además que yo ya he pasado por el trauma de dejar un país, es una cosa que tampoco, bueno. Y bueno, al final nos hemos decidido de quedarnos aquí, además que han venido los niños y ya está. Me he quedado aquí por esto, porque mi intención era de volver, pues mira, mi enamorado y ya está. ¿Y ahora aquí trabajas o has estudiado? Bueno, y al principio cuando he venido aquí he empezado a trabajar en una fábrica de cerámica. Hacía cosas de cerámica artesanales. Artesanales, industriales y artesanales, hacíamos un poco de todo. Uh-huh. Que era muy interesante, muy curioso. Y ahora lo he dejado para un par de años porque me he empezado a dedicar a la construcción. Y ahora me estoy montando un negocio, me estoy montando una empresa de construcciones. Y pues estoy en principios, ahora estoy ahí luchando con el papeleo y con avisos y con papeles y con avisos y con todo esto, pero tengo grandes esperanzas y espero que, no sé, bueno, todo el mundo cuando emprende algo espera que le vaya bien, pues yo también tengo mucha ilusión y estoy luchando por esto ahora, de montarme, de ponerme por mi propia cuenta. Bueno, has mencionat que treballes, bueno, que vols treballar en la construcció. Has fet algun projecte, has construït alguna cosa? Bueno, aquí en España, la primera obra que hicimos es justamente nuestra casa donde vivimos. Es la casa de, no sé si somos una casa montaña. ¿La has fet tu? Sí. Qué bueno. Sí. Aquí en el pueblo de Montañola, aquí arriba. Y a mí me gusta mucho la madera. Me gustan mucho las casas de madera. Y al principio quería hacer una casa de madera, al final lo hicimos en obra y lo revestimos en madera, pero bueno, parece que... Y bueno, otras obras en Rumanía. Bueno, pues aquí acaba la entrevista. Muchas gracias por todo, tipo, explicarnos bueno, toda la historia. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de mí, de mi país y de mi experiencia aquí.